Hola a todos, en este video se hablará sobre la película The Fountain o La Fuente de la Vida, nombrada así en español, y sacaremos hipótesis acerca de los significados de la película. Comenzaremos primero por el nombre. El término de la fuente de la vida es muy conocido por el concepto de otorgar vida eterna a quien beba de ella, así que se puede deducir una hipótesis de la película y que esta va a hablar sobre la vida o incluso la mortalidad. La película se centra en Tommy, quien es un investigador que trabaja en un método para hacer retroceder tumores y hacer aplicar el descubrimiento en su esposa para salvarla de la muerte. La película, esta se va a componer de tres líneas de tiempo relacionadas pero diferentes. Izzy, la esposa de Tommy, sabe que está por morir, por lo cual encargará a su esposo que termine su libro titulado exactamente como el nombre de la película, The Fountain. El libro sí llega a ser muy relevante en la película, pues nos abre una línea de tiempo distinta a la de Tommy. Izzy menciona que hay una nebulosa a punto de morir. Los mayas la llamaban Xibalba, y esta representaba el inframundo maya. Esto es de interés, pues sí se dice un diálogo. La historia, refiriéndose al libro, comienza en España, pero termina en Xibalba. Entonces, ahora nos adentraremos primero a la línea de tiempo del libro de Izzy, The Fountain, pues esta línea de tiempo es la que abre la película. Mi libro. Escribo sobre eso. Pero eso pasó en España. Empezó ahí. Termina ahí. La historia del libro de Izzy trata de cómo el gran inquisidor comienza a ganar territorio y poder para así poder derrocar a la reina de España y así asesinarla. Pocos hombres siguen siendo leales a la reina y es aquí donde aparece el conquistador llamado Tomás Verde, que busca salvar a la reina derrotando al inquisidor e encontrando la fuente de la vida, pues esta le daría poder a la reina. Tanto Tommy Creo como Tomás Verde son interpretados por el mismo actor y para reforzar la idea de que el personaje del libro está inspirado en el protagonista, ambos tienen nombres similares, Tommy y Tomás. Esto se puede ser considerado una metáfora de la situación que sufre el investigador Tom y su esposa Izzy. El conquistador representa a Tommy, que busca salvar a su esposa. El inquisidor al tumor. España a la vida de Izzy. Y la reina es Izzy. Así que otra parte de su nación es mía. Ella pronto quedará indefensa ante mí. Reina solo de sus pecados. ¿Qué hará con ella? Ella también confesará y luego también morirá. Ha logrado aislarme. Y ahora se está afilando las garras para un ataque más. Tomás comienza una expedición para poder encontrar la fuente de la vida y al llegar al lugar se confrontará contra un sacerdote maya, el cual lo vencerá y marcará hasta dónde Izzy acabó el libro y de dónde Tommy deberá continuarlo y acabarlo. Por otra parte, la línea de tiempo de Tommy es la realidad, donde él busca por cualquier método el salvar a su esposa. Tommy hace experimentos en animales para probar sus ideas. Nada parece funcionar hasta que prueba con una planta proveniente de Sudamérica, que comienza a tener efectos positivos en sus pruebas. Esto hace referencia al árbol de la vida. Este árbol existe en la cultura maya, y posteriormente en este análisis, será el que le hace las tres líneas de tiempo. Por otra parte, veremos otra línea de tiempo, de esta Tom viajando en el espacio, junto con un árbol con un rumbo hacia Xibalba, pues en la película se dice que cuando Xibalba muera, su esposa podría renacer. Lo curioso de este Tom es que como tal no cuenta una historia a diferencia de los otros dos Tom, y este solo aparece en momentos donde el Tommy está pensando, dormido o meditando, lo cual nos hace una referencia metafórica de que ese Tom que va al espacio es su conciencia o su pensamiento tratando de lidiar con los problemas de la existencia. Y se menciona que Xibalba, según la cultura maya, es la cabeza del primer padre. Esta sería metafóricamente hablando la cabeza o más bien los pensamientos de Tom. El Tom del espacio busca llegar a Xibalba para encontrarse con su esposa, pero realmente lo que otorgará va a ser la claridad del pensamiento, donde se librará de sus dudas y encontrará la respuesta que estaba buscando. Podemos reforzar la idea de que ambos Tom son el mismo a diferencia de Tomás Verde, ya que un refuerzo que nos hacen es usar la misma toma de cámara solo con estos dos Tom, además de que en más de una ocasión ambos realizan los mismos actos de maneras similares.
Ahora hablaremos de más elementos en la película. Uno primordial es la luz. Xibalba, que representa el inframundo, es luz. Cuando la reina está presente en sus últimos momentos finales, es rodeada de luz. Y cuando Izzy tiene un ataque que va a ser el definitivo para morir, es iluminada por una intensa luz. Entonces podemos vincular a la luz como muerte o presagio de muerte. Otro elemento importante es el anillo, o más bien su ausencia. Este le causa gran remordimiento a Tom porque el anillo parece representar el vínculo con su esposa, y este se vincula al siguiente elemento. El Tom del espacio tiene tatuado un brazo y continúa tatuándose haciendo referencia a un acto que hizo Tom. Este, al perder el anillo, trata de reemplazarlo haciendo un tatuaje, pero esto lleva a algo más allá. No son solo tatuajes, al mirar con detenimiento, él mismo lo dice, son recuerdos, recuerdos que él no quiere soltar. Mencionaré un elemento que es un spoiler enorme. El árbol con el que Tom viaja es la parte que vive de Izzy en él. Es todo lo que Tom adquirió de Izzy. Lo que nos enlaza es mencionado antes de la muerte de Izzy. Izzy le habla a Tom de cómo una vez escuchó una historia. Una vez, cuando un padre murió, su hijo lo enterró, pero este plantó una semilla en su tumba. De esa semilla creció un árbol, y ahora su padre vivía como ese árbol. Un pájaro comió del fruto de ese árbol, y ahora su padre tenía alas. Indirectamente, esto nos quiere decir trascendencia. Y ahora, el concepto que teníamos inicialmente del título, lo transformamos. El título no quiere decir vivir eternamente o no morir, es trascender. El cómo a pesar de nuestra muerte seguimos existiendo. Dicho esto, en las escenas finales de la película, Tom planta una semilla en la tumba de Izzy, y el árbol que acompaña al Tom del espacio, ahora que será el Tom interno, es Izzy que trascendió como el árbol. Para hacer más fuerte esta teoría, hay escenas donde Tom y Tom interno hacen las mismas acciones con Izzy y con el árbol. Descuida. Estaremos bien. Revelando un poco del personaje, Tom considera que la muerte es una enfermedad y que a sí mismo se puede curar. Curiosamente, él no confronta a la muerte porque no le tema, la confronta porque le tiene demasiado miedo, es todo lo contrario. Algo que hay que destacar es lo irónico de la situación que vive Tom. Tom, por querer salvar a su esposa, se comienza a alejar de ella, haciendo que tenga remordimiento de no haber pasado el suficiente tiempo con ella por querer salvarla. Vamos, Tommy. Por favor, Izzy. Lo siento. En verdad. Te veré esta noche, ¿sí? Ahora retomemos al conquistador Tomás Verde. El libro se queda incompleto cuando parece ser que el conquistador es vencido por el sacerdote maya. Una escena medio confusa es el momento en el que Tom interno se introduce en el libro, y esto marca el momento en que Tom comienza a escribir, a introducir sus ideas en el libro. Habiendo comprendido que lo importante no es vivir para siempre, sino el trascender, el libro lo demuestra metafóricamente. Tomás llega al árbol de la vida y toma un pedazo. Esto es muy importante porque al fin nos enlaza el libro al pensamiento de Tom, pues Tom interno igual tomaba fracciones del árbol, recordando que ese árbol es todo lo que su esposa le dejó. Tomás, al tomar ese pedazo, hace que salga su savia. Esta, al caer al piso, hace que crezca más vegetación, lo que es sinónimo de vida. Tomás usa la savia para curar sus heridas, y al ver que funciona, él bebe para así alcanzar la inmortalidad. Pero ocurre otro efecto, vegetación comienza a salir de su propio cuerpo y él no puede detenerla. Al final él se llena de vegetación y se asume que muere, pero la vegetación sigue ahí. Este es el mayor enlace entre Tom interno y Tomás, refiriéndose a que no hay que buscar la vida eterna, pues tus acciones harán que trasciendas. Tomás trascendió siendo parte de la Tierra, y el investigador trascendió al saber que la muerte no es el fin de la existencia.